Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Laguna Brava. Hoy me encuentro en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el municipio de Nentón. Estamos aquí en la aldea del Aguacate, que pertenece a esta laguna, la Laguna Brava. Es la primera vez que vengo a Huehue, realmente venimos con un tour. Espero que les guste esta experiencia, les voy a contar qué es lo que incluye el tour, qué actividades extra vamos a contratar y qué tal está toda la experiencia, el tiempo y todo, los costos, el dinero. Así que espero que les guste, lo mejor está por llegar, lo mejor está en Laguna Brava. ¡Vamos allá! Buenas noches, vamos a Laguna Brava, al departamento de Huehuetenango. Son las 7 y media de la noche en Ciudad de Guatemala. Viajamos de noche y llegamos mañana, no sé, en la madrugada. Así que este es el camino, es un tour. Buenos días, estamos aquí en Aldea El Aguacate, en el municipio de Nentón. Vamos para Laguna Brava. Esto es parte del recorrido del tour, porque venimos en un bus y nos deja aquí. Tenemos que ir en un vehículo de 4x4, que son como de 45 minutos de aquí hacia Laguna Brava. Así que, vamos allá. Se bajó el guía a pagar. Aquí es donde no llega el INWAT, no llega el gobierno, las carreteras están mal. Entiendo yo que es una organización comunitaria la que está a cargo de esto, pero igual, con muy poco alcance para la magnitud del lugar como esto. Ahorita vamos en un pick-up hacia Laguna Brava, desde la aldea del Aguacate. Vamos a la mitad, ahorita pasamos en un mirador. Aprovechamos a volar el dron un rato. Bueno, nos quedaron. Ahorita ya llegamos a la una, o la entrada. Se tardó, no sé, como 40 minutos fue menos. Ya esta parte de último, el camino sí está muy mal, pero lo primero yo creo que cualquier carro alto pasa. Este vehículo 4x4 nos cobró 50 por persona y la entrada, que eso ya lo incluía el tour, 25 quetzales. Aquí en este punto les voy a dar los precios, porque en el tour en el que venimos es completo, pero realmente incluye venir aquí a la laguna y estar aquí en la laguna. Pero aquí en la laguna hay otras actividades, hay otro tipo de lugares que se pueden visitar, entre ellos están los cenotes y las cascadas. Toda la Laguna Brava es manejada por una comunidad, la comunidad pues establece los precios, los tiene aquí identificados en un rótulo, se los voy a leer para que lo anoten, porque si vienen en un tour que no lo incluye, para que sepan. Para los cenotes se cobran 130 por persona. Dicen aquí de 1 a 4 personas pagan remador, 200 quetzales. Eso pues me deja algo de duda, o sea, ¿puedo armar un grupo de 4 y pago los 200 a un remador? No estoy seguro. De ahí las cascadas es 30 por persona. Las cascadas está a 15 minutos del lugar donde estamos de acá. Y el paquete completo, incluyendo los cenotes y las cascadas, es 160 por persona, Realmente está bien si fuera un precio extranjero, porque eso son $20, 25 por ahí. Pero realmente a precio nacional lo considero que, obviamente la comunidad pues metió los botes, tiene los chalecos y todo eso, pero se tiene que incentivar el turismo nacional, mejorar la carretera y más cosas que les voy a estar mencionando en el camino. Empiezo a hablar de esto y me pico, Acabamos de terminar de comer, hay un comedor aquí, es el comedor Laguna Brava,
El tiempo de comida cuesta 25 quetzales. Desayunamos un huevito y un poquito de frijol. Pero para el hambre creo que está bien. Igual vamos a almorzar aquí. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a almorzar. Ahorita nos vamos a alistar para subirnos a las lanchitas o a los botes. ¿Bote o lancha? Lancha de motor, bote es de remo. Entonces, bote, vamos. Algo que me gusta de la laguna es que realmente no hay lanchas de motor. Esto lo hacen para conservar la laguna y no contaminarla con los aceites y gasolina realmente que pueden emitir las lanchas de motor. Realmente aquí todo lo hacen remando, Por eso se tiene que contratar un remador. Está muy interesante. Vamos a ver qué tal nos va cuando, porque vamos a subirnos al tour, vamos a ir a los cenotes, vamos a ir a las cascadas. Así que espero que les guste. Ya pagamos el tour del cenote en las cascadas. Ahorita nos vamos a subir, ya vamos a poner un chaleco. Mi mamá ya se puso su chaleco también. Y bueno, ya vamos. ¿Qué? Me lo puse mal. Ya cruzamos. Ah, bueno, me puse mal el chaleco, pero ahorita vamos. Vamos ya en la lancha. Vamos siendo remados por nuestro remador de la comunidad del aguacate. ¿A dónde queda mi trabajo, Dejando punta ahí. No, ya llegamos al lado de los cenotes. Ahora vamos caminando hacia ellos. Hay que traer un zapato adecuado, como casi a cualquier lugar donde haya agua, ¿no? Bueno, primera recomendación: calzado adecuado, un tenis que se pueda mojar y siempre prestar atención dónde están poniendo los pies. Creo que es lo más importante. Pero está muy bonito, Vean. Ahorita estamos pasando por el primer cenote. Está muy bonito, un color turquesa. Vale la pena, ¿va? Bueno, hay que agradecerle al remador, a nuestro remador, porque es el que se echa todo el viaje desde la entrada hacia aquí los cenotes. Fue aproximadamente una hora con 20 minutos. Ahorita acabamos de ver el segundo cenote. Realmente se visitan tres cenotes. Muy bonito el color del agua, bastante turquesa. Eso sí, el camino está bastante húmedo y nuevamente digo lo del calzado, tienes un calzado que pues adecuado. Hemos llegado al tercer cenote, esto es el cenote azul. Ya vemos el turquesa y el verde. Impresionante, hermoso. Vamos a ver si volamos el dron y se los dejo. Aprovechando que estamos en los cenotes, este cenote, tanto como la laguna y los tres cenotes que hemos visto, el azul, turquesa y verde, forman parte de un conjunto de más de 60 cenotes que hay en Guatemala, en la parte noroccidental. Eso implica en la parte de Huehuetenango y una parte de Chiapas de México. Bueno, ahorita ya vamos regresando, no nos dio tiempo de meternos, es la desventaja de un tour porque tenemos solo 20 minutos para estar aquí.
el agua totalmente cristalina, ¿eh? Pero sí, yo creo que lo más adecuado es que traigan un zapato el cual ustedes puedan mojar. Y un short, yo me tuve que remangar el pantalón porque no traía short. Ahora les voy a dar información acerca del nombre de Laguna Brava. Se le empezó a conocer así porque los habitantes de Nentón le nombraban Brava porque hacía unos estruendos en algunas ocasiones y por eso le empezaron a nombrar así. Aunque originalmente el nombre es Yolnabaj. Ahora estamos saliendo de los cenotes para ir a las cataratas. Ellos están a 15 minutos de donde salimos, pero por eso pudieron estar en el lugar más tardado. Llegando a las cascadas, donde se baja para las cascadas, todavía falta caminar. Mucho calor y mucho sudor de Felipe para llegar. Nos hemos bajado ya del bote, ahora vamos a ir hacia las cascadas, hay que caminar 15 minutos. Pero a la par está pasando un pequeño riachuelo que alimenta la laguna y está muy bonito, ¿eh? O sea, el agua es cristalina totalmente. Llegamos a una de las cascadas. Impresionante, ¿eh? Fría el agua. Vamos caminando sobre el cauce del río. Acabamos de llegar a la cascada, que está más alta aquí. Vamos a tomar fotos, está muy bonito. El agua está muy fría. Estoy empapado por tomarme una foto, ¿eh? Yo les voy a dejar mi foto en Instagram para que me vayan a seguir, ¿eh? Aquí abajo. Vean por lo que hay que pasar para venir aquí, ¿eh? Aquí les voy a contar acerca de lo bonito que están, porque realmente el lugar está muy bonito. Les voy a decir, venimos con un tour de Servitour, creo que se llama. Igual se los dejo en la descripción si estoy equivocado. Con un costo de 600 dólares. No incluye el pickup que nos trajo y no incluye esto. Eso son 50 del pickup y 160 de ir a los cenotes y venir a la cascada. Para que lo tomen en cuenta, lo que sí incluye el tour, además del transporte, es tenemos hospedaje el día de hoy en un hotel en un municipio de Huehuetenango. De ahí el resto, comidas y recuerditos o algo más que quieran, es extra. Punto importante que quiero rescatar y quiero felicitar a la comunidad que administra la laguna es que no vi ningún desecho plástico, ¿eh? En los cenotes vi una lata de cerveza, no la grabé, pero son cositas, ¿eh? Pero realmente está bastante limpio y no hay basureros porque la basura es responsabilidad de los visitantes, así que si traemos basura hay que llevársela. Concluyó nuestro tour, ya está lloviendo, realmente está nublado, necesito los lentes de sol ahorita. Mis conclusiones del tour, realmente si van a Laguna Brava tienen que pagar las actividades de ir a los cenotes y de ir a las cascadas, eso es un sí o sí, o sea ya estando hasta aquí tienen que ir. Segundo, venir a un tour y crear contenido no es lo mejor, ¿por qué? Porque el tiempo es limitado. Espero que les guste, yo les voy a contar mi experiencia, vamos a sacar un blog de esto también. Así que vayan a visitar a bogdan.com, lo vamos a activar nuevamente. Y ahora vamos a ir a almorzar. Así que espero que les haya gustado. A lo mejor esto puede llegar. A lo mejor ha estado en Laguna Brava. Vamos.